El presidente de Antel, Gabriel Gourméndez, visitó nuestra ciudad donde inauguró esta mañana una radio base en el predio de la escuela número 27 de Pueblo La Bolsa. Son proyectos que tratan de mejorar la conectividad en pueblos de menos de 500 habitantes en el interior profundo. Nos trae Artigas, en realidad, una visita a La Bolsa, que es una localidad de esas del interior profundo. Esas localidades que han quedado un poco rezagadas en los últimos años, donde yo digo que fueron olvidados una cantidad de compatriotas en donde no se hizo inversión. Que en las situaciones bastante difíciles que estamos viviendo y que hemos vivido con la pandemia, quedaron exhibidas o se desnudó una realidad de una cantidad de uruguayos que no tienen las mismas oportunidades que el resto de la gente que estamos allá en Montevideo, donde se concentró un poco a veces la inversión y a veces en cosas que no eran las cuestiones centrales de las comunicaciones. Desde Antel no se hizo, se utilizaron una cantidad de recursos en un sentido que no iban al núcleo de la obligación, que es llevar conectividad. Entonces La Bolsa es una linda cosa que nos trajo, porque es esas localidades lejanas para los de Montevideo, pero cercanas para la gente del terruño, donde no había nada de conectividad y donde pensamos que era un lindo mensaje para uno de los proyectos, para mí, más importantes de cercanía, precisamente, como usted lo decía y lo dice el presidente, cercanía, que es llegar a los lugares más alejados con conectividad. Tenemos un proyecto que no me canso de decir que para nosotros es la prioridad. En este año llevar 50 pueblos del interior perdidos la conectividad, y el año que viene a 75. Nuestra idea es que en el año 2023 tengamos completados que más del 99% de las localidades del interior de menos de 500 habitantes todos tengan conectividad de celular. Y lo estamos haciendo en un acuerdo con la ANEP, que nos permite instalar las antenas en las escuelas o en los liceos, y de esa manera facilitar la posibilidad de tener predios. Así que mañana en La Bolsa, de alguna manera, ese es el mensaje. Queremos cumplir con estas 50 localidades en el interior. En Artigas, hace poco inauguramos Diego Lamas, que también es algo parecido a lo que vamos a hacer en La Bolsa mañana. Y tenemos también para anunciar hoy que en la primera semana de agosto vamos a estar haciendo lo mismo en Paso Campamento y en Rincón de Pacheco. Que es interesante porque hace unos días los medios hablaban de un caso de un estudiante, precisamente, que tenía la carencia de conectividad en Rincón de Pacheco. Vamos a poder subsanar ese tipo de situaciones ahora en los primeros días de agosto, si nos permite el tiempo. Pero creo que eso está bien encaminado. La otra cosa, tenemos inversiones para hacer en Artigas, además de Paso Campamento, de Rincón de Pacheco, en Baltasar Brum, en celular, en Tomás Gómez Oro, en Gremeda y en Sequeira, que son localidades donde queremos invertir. Y por suerte hoy tuvimos ya una reunión de trabajo aquí con el intendente, tratando de conseguir algunas soluciones para algunos otros lugares. Caínza, estamos procurando un predio para instalar allí una radio base. Creo que fue bastante fructífera la reunión en ese sentido. Y también aquí en Artigas, algún predio municipal para mejorar la conectividad en el propio departamento de Artigas.